Evidentemente, si bien es una tradición súper extendida, después cada uno tiene como su versión y sus formas de preparar y sus pequeñas diferencias, ¿no? Pero para los que somos materos, digamos, el mate es como, es mucho más que el tomar la bebida, porque incluso cuando uno, por ejemplo, yo tomo todas las mañanas, llego a mi taller, me preparo el mate, es como una introducción para empezar a trabajar, como algo que ya hasta lo necesito para emocionalmente o psicológicamente disponerme a trabajar. O cuando vas a estudiar y te pones a estudiar, primero uno empieza, voy a hacer un mate y estudio. Es como un paso previo indispensable para disponerse a hacer cualquier actividad, porque una de las características que más acentuada en Uruguay es que tomamos el mate con el termo, que en Argentina, por ejemplo, se toma con lo que ellos llaman la pava o acá le decimos la caldera. Nosotros tomamos con el termo y eso también hace que sea más transportable. Y andamos con el termo agarrado en el brazo, ¿no? Apretado en el brazo contra el pecho, y a veces se dice que se te va a deformar el brazo de andar siempre con el termo, ¿no? Y a veces llegas a condiciones que son absurdas por llevar el mate, como andar cargando 35 bolsas, pero además tener el mate en la mano, porque no vaya a ser que te vayas a X lugar sin el mate, ¿no? La gente que viene de afuera y ve que todo el mundo está con el mate en todos lados, incluso en circunstancias más formales, clases, en facultad, en el liceo, se puede tomar mate. Es que es bien de arraigo cultural, ¿no? Que, por ejemplo, el primer mate se lo toma uno, el que está cebando, ¿no? En general, por cortesía, es como una norma de cortesía. Como el mate se hincha la yerba con agua tibia primero y después se ceba con agua caliente, el primer mate no sabe muy bien para lo que acostumbramos tomar mate caliente porque todavía está medio tibio. Entonces es como una cortesía tomarte el primer mate y después empezás lo que le llamamos la rueda, el mate con las personas que toman. Y la rueda tiene un sentido y hay que respetarlo, que también, yo qué sé, no es que sea gravísimo, pero se toma mal que diga, me saltaste en la rueda, como venía yo después de Florencia, por ejemplo, ¿por qué no me lo diste? Tiene como su orden. Y bueno, lo que hablaba también, que el mate se toma hasta el final, hasta que la bombilla hace ruidito, ¿no? Que eso, y yo, cuando la persona no hace, me hizo ruido y me devuelve el mate, le digo, pero queda ruidito, porque es como que te aseguras que se terminó toda el agua, si no es como que te vas tomando el agua del mate anterior, no sé. La forma de preparación del mate queda la mitad de del contenedor, digamos, el mate en sí mismo, queda con yerba seca. Entonces, vamos, cuando a medida que vas cebando, vas usando de a poco esa yerba seca para que todo el tiempo tenga sabor amargo, porque a medida que se va haciendo muchas cebaduras, se pasa lo que les decimos que se lava el mate porque queda con un sabor mucho más suave y empezás a sentir que estás tomando solo agua caliente. Entonces, en la medida que vas usando yerba nueva, el mate va manteniendo. Y el buen cebador es aquel que puede, no sé, con un mismo mate, con el mismo contenedor, cebar un termo de agua, dos termos de agua sin que el mate se lave. Y estamos los maniáticos, los que tenemos nuestro propio mate y que no es muy bien visto que otro venga y te agarre el mate y se ponga a cebar. Si es mi mate, lo cebo yo porque sé cómo cebarlo también. Hay gente que no le importa tanto, pero eso depende un poco de. Es de buena, digamos, de buena educación preguntar. Si vos ves un mate ahí, no llegar y cebarte, sino decir, ¿este de quién es? Yo puedo cebar. Y nadie se va a tomar a mal si le decís, no, no, no cebe, deja que yo te llevo. Es como, está bien entendido eso, puede ser muy, muy probable. Y cuando a veces se lava totalmente, no tenés más yerba seca, pero no querés preparar todo otro mate de vuelta, se hace lo que decíamos que es sencilla. Se le pone un poco más de yerba seca para ir como reciclando el mismo mate. Bueno, también que en esa rueda de mate hay un ritmo que te ha dado un poco por el uso de la dinámica, pero eso que no, ni el que está cebando puede demorar 3 horas entre mate y mate, que tiene que más o menos llevar si no los otros se ponen un poco ansiosos y empiezan a decir, dale, se va, como. Y tampoco el que toma se puede quedar 3 horas con el mate sin devolverlo para seguir la ronda, ¿no?
A ver, pasámelo, luego, ¿dónde dejaste el mate? Dámelo, dale, terminalo. El mate dulce, por lo menos acá, en este momento, está asociado más con la doña o la abuela, la gente del campo, con la mujer mayor que se prepara en una tacita muy chiquitita y le va echando azúcar y se toma así, como igual con agua caliente, pero es como el mate dulce. Es como está bien segmentado o como que se asocia bien a ese tipo de personas. En general así se toma amargo y con y caliente. A mí en particular además no me gusta con yuyos, porque también se le ponen yuyos al mate, más yuyos, la yerba, bueno, es la hoja de la yerba mate, pero además se le ponen otras cosas, a veces se le pone, por ejemplo, jengibre al agua, o se le pone marcela, ¿no? Carqueja, manzanilla, otro tipo de cosas que cambian el sabor del mate. Los puristas también dirían que tampoco es como el mate, como hay que tomar el mate, ¿no? Que eso ya es como medio. También con el tema del contenedor, porque antes, o sea, siempre se usó, lo tradicional es usar la calabaza, el porongo que le decimos de la planta de. Pero ahora, por ejemplo, hay mates de silicona o mates de cerámica que tienen su justificación porque supuestamente hace que sea menos ácido y no sé qué, pero también no es la línea más tradicional del mate, ¿no? Como que también se puede tomar como algo medio de menospreciar al que tiene un mate de silicona, como mirá lo que venís a usar. La bombilla, con respecto a la bombilla, bueno, hay distintas calidades, ¿no? Las bombillas mejores son de plata, en general, como. Bueno, porque incide en el gusto también el metal con el que se hace la bombilla. Se hacen de plata, de alpaca, puede ser intermedia, y ya las peores son las que se hacen con lata. No, de acero inoxidable también. Y lo que es terrible, que en un momento se usaban, eran bombillas con caña. Que no son, para mí son terribles porque en realidad si queda húmeda, la caña es una cosa vegetal que se empieza a humedecer y es medio terrible. Pero bueno, también en un momento, son como variantes que se van usando, pero yo creo que siempre volvemos al mate más tradicional, ¿no? Las distintas formas. Ah, y yo le doy el mate a Mariana. Y Mariana, en vez de devolvérmelo cuando lo terminó de tomar, se lo da a Lucía porque estaba distraída. Entonces, Mariana. Yo le tengo que dar un beso al culo al mate y se lo doy de vuelta. Y me la das de vuelta y yo se lo tengo que devolver al que está cebando. Qué ridículo, ahora que uno lo cuesta. Pero no es que se hace siempre, pero es como. Son como lo que te digo, nadie te va a mirar mal si haces eso, ¿entendés? Está entendido en un código. Nadie va a decir, ¿qué haces dándole un beso al mate? No, está bien. O sea, no lo hace todo el mundo, pero si lo haces, se entiende. El caso es así. Mi marido es el que se encarga de hacer fuerza con los hierros y las conexiones eléctricas y las cosas que están complicadas las hace él. A mí me toca todo lo que es diseño y vidrio. Juntos hacemos el plomo, que eso también está complicado y sucio. Después, contamos con el vecino que es albañil. O si necesitamos mano de dos soldadores, él también. ¿Viste? Y tenemos otro vecino que trabaja el aluminio. Así que, de acuerdo a lo que va saliendo, y tenemos también otro vecino más que es carpintero. Así que lo que va saliendo lo vamos resolviendo acá nomás en la zona, entre nosotros. Pero siempre tratando de apuntar a que vaya a las casas comunes. Siempre tratando de atender a que el vitral pueda llegar a la persona que se está construyendo su casa en un barrio común. Lo podemos tener todo. Claro. Sí, hay vitrales muy lujosos, te puedo hacer algo muy caro. Pero también llevarlo a cobrar el día de trabajo utilizando los materiales. No agregar ese plus de magia y misterio. Sí, que no podía creer todo lo que tenía acá. Yo estaba sin un peso, re mal. Claudia, no puede ser todo lo que tengas acá y que vos estés así en esa situación. Me dice, dale, vamos a la feria. Yo pensaba, después le dije que sí. Qué vergüenza, yo en la feria. Digo, ¿ahora qué hago? Y esperaba, ay, que llueva ese domingo, que llueva, viste, así no iba, que pasara algo. Pues nada, no llovió, nada, hice feria, el primer día vendí, al segundo domingo lo conocí a él, y acá estamos. No, el primer domingo lo conocí. Primer domingo, el primer domingo nos conocimos, ¿cierto? Que estábamos mal armados.
Y está, y ahí, bueno, hago vitrales, falta herrero. Yo mandó y estaba bueno. Yo algo de soldado, nunca había tenido experiencia de soldadura, ¿viste? Gaudí me gusta mucho, porque es muy libre. Después, si voy a estructurarlo, me gusta Frank Lloyd Wright. Sí, tengo unos cuantos. Y Mondrian me lo facilita. Pero claro. Torres García es un clásico que no falla en vitral, te lo dije. No hay persona que... Si te gusta Torres García, en vitral es como que el máximo. Con el pasaje de la luz,